Pues estamos aquí en el Purificación Santo Tomás, en la entrada. Estamos fabricando una argonita eh, de cera. Eh, bueno, se está casi fabricando sola. Está fundiendo y goteando dentro. Es muy importante, a ver, estoy haciéndolo en un sitio público, que la hagan al aire libre y lo hagan en su, cosa, en su casa, porque deja un olor que bueno. Y que le pongan un papel para no quemar la... Eh, lo que es la mesa, porque si se le despistan se puede arder la mesa y nosotros no queremos que se arde la mesa, entonces eh, para que no quedan ahí los pegotes que luego hay que quitarlos y queda fea la mesa. Eh, bueno, ya vemos que hay mucho gamberro que anda pintando. Bueno, la cosa es que tienen que coger un bote, en este caso es uno de plástico, le van haciendo así de vez en cuando, le meten papel aluminio y un cuarzo y Arrugan el, cuar el cuarzo en el papel de aluminio lo máximo que puedan, cogen y trocean papel de plata o papel aluminio al bal, no sé cómo lo conocen allá, sobre el cuarzo. Y cuando vaya quedando, pues simplemente le ponen una vela que la misma vela se vaya consumiendo encima para fabricarle el cuerpo de cera. Esto para qué sirve? Eh... La orgonita tiene propiedades curativas y la naturaleza sirve para mantener el clima eh, relajado, eh, quitando la radiación del wifi, eh, de las, del microondas y de la tecnología que tenemos. Incluso parece que hoy no han hecho mucha excesiva fumigación, pero eh, la que es la fumigación que hay por todo el mundo. Entonces... Eh, esta orgonita, es eh, muchos tienen dificultad porque no consiguen resina de poliéster, por eso yo la fabrico con cera, es más económico y es más potente, solo que son también más delicadas, son más frágiles. Eh, las de resina de poliéster son más resistentes a los golpes, así que si son para poner de decoración, son para instalar una vez o incluso cogen la tapa esta que tenemos, esta tapa, le ponen la tapa cuando es solidificada y la usan siempre con tapas y la van a transportar. No le pongan peso encima porque si no se va a rajar. Esa es muy potente, esta orgonita. Esta es una, una orgonita de doble cuarzo. Tiene dos cuarzos que bueno, los extraje en bruto de, de al lado de mi finca. Y estas.